Con una asistencia de cerca de 280 ejidatarios reunidos en el recinto de Valle de Banderas, se convocó a rueda de prensa para dar a conocer la situación que guarda el ejido en torno a las problemáticas que tratan de desunir a los ejidatarios y ha frenado el proceso de regularización. Primeramente, el presidente del comisariado, José Luis Flores Andrade, se refirió a la demanda que el grupo opositor interpuso ante el Tribunal Agrario y, en segunda instancia, aseguró que el acta de asamblea del 26 de agosto del 2018 se envió en tiempo y forma al registro agrario nacional. Los ejidatarios presentes brindaron todo el respaldo al presidente ejidal y señalaron que el grupo opositor no representa al ejido, solo son 4 personas, las cuales ya fueron destituidas de sus derechos ejidales por tiempo indefinido, hasta que la asamblea lo determine. ¿Quién demanda? Pues yo y estas gentes. Dije, le doy 3 días para que vengan todos los que quieran demandar. No supimos que hayan ido más gentes, nada más una persona. Probablemente han ido otros 2 o 3, pero esa es la gente que fue a la demanda. Ese es el primer punto. E insisto, quien va a decidir definitivamente es el Tribunal Unitario Agrario. Y esto se va a un proceso. Apenas tuvimos la primera audiencia. Es respecto a la nulidad del acta de la edad que le llamamos todos, donde se reconocen a todos los ejidatarios, se hacen las mediciones, se reconoce lo que llamamos una asamblea dura. En este caso lo hizo el compañero, pero no lo voy a decir, lo conocemos todos, compañero Víctor. No es por atacarlo ni mucho menos, no se trata de eso, pero él nada más hizo esa demanda y eso nos está impidiendo el hacer nuestra regularización del ejido. Y yo sé que todos queremos esa regularización. Les voy a pedir, por favor, que levanten la mano quienes quieran la regularización de nuestro ejido. Levanten las manos los que quieran la regularización de nuestro ejido. La secretaria del ejido intervino ante la asamblea presente para desmentir lo que el grupo opositor ha comentado. Y la asamblea respaldó que su presidente sí es ejidatario. Ustedes, la mayoría, yo creo que todos los que están aquí, al momento que se hizo la contienda para la elección de la mesa directiva, aquí estuvieron. Y ustedes votaron y ustedes nos eligieron. Decirles que esta mesa directiva está legalmente constituida, porque si el profesor José Luis, desde el momento en que iba a contender, no hubiera sido una persona idónea legalmente para formar parte de esta mesa directiva, las autoridades no les hubieran permitido participar. Señalaron que la sanción que se hizo a los opositores fue por el mal actuar de este grupo, por lo que la rueda de prensa hecha por ellos tuvo muchas repercusiones entre los ejidatarios, que perdieron inversiones importantes por los rumores. Añadieron que se han acercado a dialogar con el grupo opositor, pero ellos no han querido hacerlo. Llamaron a la concordia a no caer otra vez en la corrupción y en la desunión. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Israel Torres.